días, último día de febrero, el mes más corto del año. Incluso si es bisiesto, sigue siendo el mes más corto del año. Mañana empezamos ya con el 1 de marzo. Y mañana explicaré los temas de marzo, que bueno, os puedo adelantar alguna cosita que tienen que ver con la dependencia, el apego, la relación y el miedo. Temazos de, iba a decir, de superactualidad, como si fuese un programa de radio, de revista. Superactualidad, actualidad, pero actualidad histórica. La dependencia, el apego, la relación y el miedo. Pero eso es para marzo, mañana hablaré de eso. Hoy tenemos el último día de febrero, 28 de febrero, y acabamos este mes magnífico de Krishnamurti, del mes de febrero, en el que hemos tratado un montonazo de cosas que os voy a, vamos a revisar ahora, aunque seguro que muchos de vosotros los conocéis. Febrero lo hemos dedicado al devenir, a la creencia, a la acción, al bien y al mal. Hoy cerramos febrero. Lo cerramos no como una tienda que pone un cartel hasta mañana, sino como un espacio de puertas abiertas que nosotros vamos, al que vamos recurriendo cuando queremos, cada mañana, por las tardes o una vez por semana, lo que nos dé la gana. Porque no tenemos que pedirle permiso a nadie para ir descubriendo cosas que queremos cambiar y de qué va esta historia. El pensar engendra esfuerzo. ¿Cómo puedo permanecer libre de malos pensamientos, de pensamientos nocivos y caprichosos? Existe el pensador, el uno separado del pensamiento, separado de los pensamientos nocivos caprichosos. Observemos esto con atención. Afirmamos, está el yo que dice, este es un pensamiento caprichoso, esto es malo, debo controlar este pensamiento, debo atenerme a este pensamiento. Eso es lo que hacemos. El uno, el yo, el pensador, el que juzga, el censor, es diferente de todo esto. Lo repito porque esto es clave. Tenga la bondad de observar esto en su mente. Afirmamos, es decir, nosotros decimos, solemos hacer esto. Está el yo, ¿qué dice? Nuestro yo dice, esto es un pensamiento caprichoso, esto es un pensamiento malo, debo controlar este pensamiento, debo atenerme a este pensamiento, eso es lo que hacemos. El uno, el yo, el pensador, el que juzga, el censor, es diferente de todo eso. Es el yo diferente del pensamiento, diferente de la envidia, diferente del mal, diferente del bien. El yo que afirma que es diferente de este mal está perpetuamente tratando de vencerlo, de apartarlo, de llegar a ser esto o aquello. Recordad que el título de hoy es el pensamiento genera esfuerzo, engendra esfuerzo. De modo que usted tiene esta lucha, el esfuerzo de apartar sus pensamientos, de no ser caprichoso, etc. Pero escuchar, ahí está todo. Perder peso, no ser caprichoso, no ser celosa, no ser celoso, no ser envidioso, no ser cobarde, lo que quieras, el miedo, lo que os dé la gana. En el proceso mismo del pensar hemos creado un problema del esfuerzo. ¿Lo entiendes? Y sí, si tú luchas, es esfuerzo, esfuerzo. Entonces, da usted origen a la disciplina, otra, esta me encanta también, al control del pensamiento, esfuerzo, disciplina, control de pensamiento, y esto, ya lo hemos hablado aquí, está bien, puede estar bien en un momento, pero hemos de trascenderlo. Es más, cuanto más poquito ese tiempo, mejor, porque al final disciplina no es fluir, es no haber entendido nada, es obligación, porque te estás autoobligando tú a tu pensamiento, de esto va la película, o a través de otras personas, disciplina, orden, fuerza de voluntad, esfuerzo. El ejemplo que me he puesto es antes muchas veces, llevo meditando 40 años ya, pero ¿y qué significa eso? ¿Tienes una medalla? ¿Eres el campeón de los meditadores olímpicos? Y sí. Entonces,
da usted origen a la disciplina, al control del pensamiento. El yo controla el pensamiento que no es bueno. El yo trata de volverse no envidioso, no violento, trata de ser esto y de ser aquello. De modo que cuando existe el yo y la cosa que éste controla, usted ha dado nacimiento al proceso mismo del esfuerzo. Ese es el hecho real de nuestra existencia cotidiana. Por eso, la meditación del, si no recuerdo mal, 26 de febrero o 25 de febrero, nos habla de ir un poquito más allá. Más allá. No ser pollos sin cabeza. En una eterna revisión. Os envío un gran abrazo. Mañana comenzamos con marzo. Que tengáis un excelente día. Chao.